Buenas, buenas, bienvenidos viajeros recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Nos encontramos en la localidad de Villa Giardino, el jardín de Punilla, departamento Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Estamos en la zona céntrica y nos vamos a dirigir hacia el barrio Los Quimbaletes en Villa Giardino, por la calle Estela Maris, para luego conectar con la ruta nacional número 38. Temporada de invierno. Ahí estamos recorriendo la localidad de Villa Giardino, viendo sus chaleces y su vegetación. Villa Giardino tiene aproximadamente 7.000 habitantes. Es una villa turística que complementa un amplio sector de localidades y ciudades turísticas. Tal así, está adosada la localidad de Huerta Grande. Al sur y al norte se encuentra la ciudad de La Cumbre, todas unidas por la ruta nacional número 38. Aquí estamos girando en la calle Los Nogales para ya arribar a la ruta nacional número 38, que es la que conecta la mayoría de las localidades turísticas del Valle de Punilla en la provincia de Córdoba, Argentina. Temporada de invierno. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Déjame un comentario, suscríbete, activa la campanita, así la plataforma te avisa de los distintos recorridos que vamos subiendo permanentemente a la plataforma de YouTube. Asimismo, valora el video con un like. Y si puedes compartir con tus amigos en tus redes sociales, muy agradecido. Vemos algunas palomas, algunos pájaros también, sobrevolando nuestro paso. Este sector corresponde al sector céntrico de la localidad de Villa Giardino. Seguidito nomás a unas cuadras, en un ratito estaremos pasando por el barrio La Higuerita, Villa Gloria, para ingresar al barrio Los Quimbaletes, donde tiene casa el actor Damián de Santos. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Todo el Valle de Punilla en general, la fuente de economía más fuerte es el turismo. Por eso está bien preparado para recibir a cada uno de los visitantes. Cuenta la localidad con numerosos hoteles, numerosas cabañas, casas de familia, camping, entre otros alojamientos. Ya
por este sector empieza a ser del lado derecho el barrio La Higuerita y del lado izquierdo es el barrio Independencia. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muy agradecido, viajeros, porque me acompañen en este recorrido por la localidad de Villa Giardino. Esta es la avenida principal del barrio La Higuerita, la avenida 9 de Julio, la que acabamos de pasar. Pasando el puente, aquí luego de la curva, del lado derecho es el barrio Villa Gloria y del lado izquierdo ya es el barrio Quimbaletes. Estamos sobre la ruta nacional número 38, la que le cuento que conecta numerosas ciudades y localidades turísticas en el Valle de Punilla. Esta ruta llega hasta la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja. Ruta muy conocida por el turismo que la recorre cada año. Ya del lado izquierdo es el barrio Villa Gloria. Seguidito, una vez que pasemos la siguiente curva, también del lado derecho es el barrio, se encuentra el barrio La Josefina. Y del lado izquierdo sigue siendo el barrio Los Quimbaletes. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muy agradecido, viajeros. Todavía sigue siendo el barrio Villa Gloria en este sector. Una vez que pasemos la última fila de árboles, ya es el barrio La Josefina, justo pegado a esa calle. Del lado derecho, aquí es el barrio La Josefina. Acá vamos a ingresar al barrio Los Quimbaletes. Ya en breve estaremos terminando este recorrido. Del lado izquierdo también se encuentra una de las estaciones de servicio de combustible de la localidad. Más adelante, el antiguo peaje que ya no funciona más. Ahora tiene puesto fijo ahí la caminera, la policía caminera. El barrio Quimbalete estamos ingresando. Al lado izquierdo se encuentra la estación de servicio. Los invito también a ver el video que hicimos recorriendo el barrio Los Quimbaletes y Santa Cecilia. Lo hicimos caminando y se encuentra el video de un directo que hicimos de aproximadamente unas 2 horas, un poco más de recorrido caminando por las calles del barrio Quimbaletes y el barrio Santa Cecilia, pasando también por el frente del barrio Las Chacras de la Josefina. Yo me despido de ustedes. Muy, muy agradecido porque me hayan acompañado por este recorrido. Hay muchísimos recorridos en Viajero Andrés que los pueden ver de distintas localidades, de distintas ciudades, desde el departamento Punilla. También estuvimos en otros departamentos, estuvimos en Embalse, en Miramar. También estuvimos en los túneles de Nono. Hemos recorrido bastante y hay muchísimos recorridos en Viajero Andrés para que los puedan disfrutar. Desde ya, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes. Continúen
viendo cada uno de los videos que tenemos para ustedes de las diferentes localidades. Hay muchísimos de Huerta Grande, de Villa Giardino, de La Falda, de La Cumbre, de Capilla del Monte, entre otros. Recorriendo pueblos y ciudades, al mejor estilo Viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Les dejo un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que todo les salga muy muy bien en la vida. Y viajar, viajar es salud. Muy muy agradecido. Hasta un próximo recorrido aquí en Viajero Andrés. Un fuerte abrazo.